Gracias al universo cinematográfico de Marvel, todos creemos que lo mejor del tema de superhéroes es producto de Marvel, pero no siempre es así, ya que hay otros estudios que también nos traen series sobre superhéroes que son bastante buenas, pero muy poco reconocidas. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Así que hoy les traigo un listado de series de superhéroes que no pertenecen a Marvel y que realmente les recomiendo ver. Y sin más que decir, bienvenidos a Sin Estrés, comencemos. La primera serie de esta lista es Gotham. Cuando veía que promocionaban esta serie en televisión, la verdad es que no me llamaba mucho la atención, pero un día me animé a verla y no me arrepiento de eso. La serie nos cuenta la historia de un joven oficial de policía llamado James Gordon, el cual llega a la ciudad de Gotham para seguir el legado de su padre. Desde el momento en el que llega, James Gordon se da cuenta de que la ciudad está repleta de crimen y corrupción, siendo manejada por las dos familias de criminales, los Marconi y los Falcone, y conforme pasa el tiempo se da cuenta de que es el único en la ciudad que busca combatir el crimen y hacer justicia siendo solo un policía más. Este muchacho me llena de orgullo. La serie se convierte en una gran serie contándonos la vida del entrañable policía de Gotham, pero contándonos también en segundo plano la historia de un pequeño llamado Bruce Wayne, y cómo este crece para convertirse en el Caballero de la Noche. Ahora sí viene lo chido. Y no solo eso, ya que también nos va introduciendo y presentando poco a poco a los villanos más conocidos de Batman. Puedo decir con seguridad que tiene uno de los mejores Alfred de la historia de la pantalla grande o chica, empatado con el de Michael Caine, y a una de las mejores interpretaciones de un Joker. ¡Boom! ¡Spoiler alert! La serie cuenta con 100 capítulos divididos en 5 temporadas, las cuales están disponibles en Netflix. Pasamos con la segunda serie de la lista, la cual es The Umbrella Academy. Esta serie nos cuenta la historia de 43 mujeres que de la noche a la mañana se embarazan y dan a luz cada una a un bebé. Un hombre se encarga de intentar adoptar a los niños, pero solo lo logra con 7, los cuales son los miembros de la organización llamada The Umbrella Academy, la cual consta de los 7 niños combatiendo el crimen, ya que tienen superpoderes. Los niños crecen y se separan, hasta que por algunos motivos se tienen que volver a juntar para descubrir el misterio de quién mató al hombre que los adoptó. La serie se enfoca mucho en los conflictos familiares que pueden tener estos 7 jóvenes adoptados con superpoderes, y aunque esto puede hacer pensar que esta serie es una serie lenta o aburrida, pues no, ya que contiene acción, comedia e incluso una subtrama que rápidamente deja en segundo plano la que se supone que sería la trama principal. La serie cuenta con 2 temporadas preparándose para una tercera y es original de Netflix. La tercera serie de la que hablaremos es una serie animada llamada Invincible, y si crees que por ser animada es para niños, déjame decirte que... ¡No solo te equivocas, sino que eres torpe! La serie nos cuenta la historia de Mark Grayson, un joven que vive en un planeta Tierra repleto de alienígenas y superhéroes que se dedican a combatir el crimen. Incluso hay hasta una como Liga de la Justicia, y no solo eso, sino que su papá es nada más y nada menos que Omni-Man, lo que vendría siendo el Superman de esta serie. ¡Ay, cabrón! Su padre Omni-Man está algo obsesionado con que el muchacho obtenga sus poderes, ya que tiene 17 años y aún no se desarrollan, algo así como en superescuela de héroes, hasta que un día de la nada los obtiene y se convierte en el superhéroe conocido como Invincible, el cual tendrá que descubrir el misterio de quién está matando a los superhéroes. La serie no es apta para niños, ya que incluye un poco de lenguaje vulgar y más que nada algo de sangre, bueno, mucha sangre, así que si creen que es una serie que pueden ver con sus hijos... ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Esta ha sido una de las series más exitosas de Prime Video, al grado de que tenía poco que salía la primera temporada y ya se habían confirmado otras 2 temporadas. Como dije, la serie es original de Prime Video y cuenta únicamente con una temporada que vale completamente la pena. La penúltima serie de esta lista es The Boys. Esta es una de mis series favoritas de todo el género, ya que nos cuenta una historia bastante interesante no solo de cómo sería el mundo si existieran los superhéroes, sino que también de cómo sería el mundo con unos superhéroes que son manejados por una empresa privada. Así es, en esta serie los superhéroes son manejados por una empresa llamada Vought, la cual hace tratos con los gobiernos para que los superhéroes defiendan sus países, salgan en películas, tengan figuras de acción, etc. Básicamente los superhéroes son un producto mercadológico. La trama principal de la serie es sobre un grupo de personas que quieren terminar con los superhéroes por sus propios motivos personales, aunque conforme va pasando la serie te vas dando cuenta de que no todo es lo que parece. Esta serie tampoco se recomienda ver con niños, ya que contiene demasiada violencia explícita, cuenta con 2 temporadas y están disponibles en Prime Video, y ojo que ya se viene la tercera temporada. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y para finalizar este video, la última serie que les recomiendo, y esa es Daredevil. Y sí, ya sé que Daredevil es de Marvel. No me parece que este chico sea muy listo. Pero Daredevil no forma parte del UCM, aún. ¡No seas tan crédulo, McFly! Pero bueno. Esta serie nos cuenta la historia de Matt Murdock, un hombre que perdió la vista cuando era niño por ayudar a un hombre mayor que iba a ser atropellado, pero le caen desechos tóxicos en los ojos, lo cual hace que sus otros sentidos se desarrollen mejor. Su padre es asesinado cuando es niño, y por ende queda en un orfanato, en donde se encuentra con un viejo invidente llamado Stick, quien lo entrena para que en un futuro se dedique a combatir el crimen como el diablo de Hell's Kitchen. Y todo iba bien, hasta que un nuevo jefe criminal llega a la ciudad y comienza a poner en serios problemas a Daredevil. La serie es de suspenso y acción, tiene momentos que te hacen odiar a los personajes que deben ser odiados y otros cuantos de tensión en los que no puedes esperar para poner el siguiente episodio,
Esta serie forma parte de un universo de series creados por Marvel y Netflix, del cual forman parte otras series como Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders. Pero la verdad es que solo las dos primeras y Daredevil valen la pena, e incluso son para las que, según rumores, se respetaría el cast para unirse al UCM, y de eso ya hice un video, el cual les dejo aquí arribita. No me des esperanza. La serie cuenta con 3 temporadas, las cuales están disponibles en Netflix. Y hasta aquí el video de hoy, espero les hayan gustado las recomendaciones y se animen a verlas en sus plataformas originales, porque bueno, no hay otro lugar donde verlas, ¿cierto? Guiño, guiño. Si no han visto estas series, les aseguro que les gustarán. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, las cuales les dejo aquí abajo, suscribirse al canal y dejar un like al video, eso me ayudaría mucho. Tus necesidades no son problema mío. Cuídense mucho, nos vemos o oímos en unos días para el video de noticias de la semana. No haga promesas que no va a cumplir. Les deseo lo mejor a ustedes y a sus seres queridos. Hasta la próxima, sin estresados.